bienvenidos una vez al canal de Salcedini. Como pueden comprobar, este video lo estaba esperando mucha gente y era la revancha contra Ruimán. ¡Ah! La última vez fui de chulito, comí antes de ir. Escucha, 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 espérate. Toyota MP3. Por igual, da igual. Ah, vale, soy igual. Pensé que era un Toyota. Me reventó, yo fui de chulito y le dije, hermano, yo me comí un plato de arroz, te voy a reventar y me fundió. ¿Algo que decir? Yo, ¿tú quieres que te dé mi opinión sincera? Dime. Yo no confío en ti, yo apuesto todo por Ruimán. No, estoy haciendo la intro. Yo simplemente hoy vengo con dos vasos de agua en ayunas. Y lo último que me comí, que fue ligerito, fue una pizza a las 9 de la noche. Sí, de verdad, te reventé con la hamburguesa, la excusa de que habías comido antes. Yo hoy desayuné un vasito de jugo y un trocito de pan. Ya viene comido. No, porque son tácticas. Si vienes sin comer, estómago en coger. Me lo dijiste la otra vez. Sí, pero no funcionó. No funcionó, perdí. Por eso yo hoy vengo como tú viniste la última vez. Tú mismo. Se preguntarán, ¿y qué se van a comer? Nos están preparando un kebab del tamaño de esta palmera. No es la polla, sí que es grande, ¿eh? No, un kebab. Y ustedes se preguntarán, ¿un kebab? ¿Dónde? Acompáñame. Vamos allá. Pizzería que va a Aladín, en el cuadrilátero de la Laguna. ¿A dónde? ¿Eh? ¿A dónde va? Medina, quiero que pongas ahí. Ok. Pizzería que va a Aladín, en el cuadrilátero de la Laguna. Los mejores kebabs y las mejores pizzas que te puedes encontrar en Tenerife. El puto Vito de los máquinas. Sé que esto no tiene nada que ver con este vídeo, pero vinimos aquí a hacer el reto. Y se acuerdan que el otro día grabamos el vídeo de Rafa haciendo el cuadro con salsa, ¿no? Ya tiene dueño. ¿Quién es el dueño? Preséntate. Amigo, ¿qué vas a hacer con ese cuadro? Colgarlo en la pared del cuarto. ¿Tú piensas que cada día que se levante va a ver ese sapo así? ¿Y tú qué vas a hacer con el dinero de ese cuadro? Donarlo, ya lo dije en otro vídeo. Da igual, pero para que quede claro. Pollo, ¿quién crees que va a ganar? Sinceramente, yo creo que Ruimán tiene papeletas para ganar. Visto el anterior vídeo, salseo mucho bla bla, pero poco ñam ñam. No hay más nada que decir. No, Iker. No me vengas a mí porque opino exactamente igual. Exactamente igual. Yo ¿no? creo que nadie confía en mí. Tú vas mucho de gordito, tal, yo comida, no sé qué, pero tú eres más de comer muchas veces al día, no mucho en una vez. Ruimán es un. Tienes razón, tienes razón. Ruimán es un sal. Robert, que es así, come más que tú y Ruimán juntos. Pana, ¿tú qué crees? Sinceramente. Lo mismo, ¿no? Es que, pana, siempre nos engañifas, tío. Dice, yo voy a comer, me tengo mucha hambre. Nadie confía en mí, hermano, chiquitos colegas. Espero que no calles la boca. No, es sinceridad. Picota, mi perro come más que tú, es así. No, Salcedo come, lo que pasa es que es lo que dije antes. Lo escribió muy bien, ¿eh? Come a las 3, come a las 5, come a las 7, come a las 9. Pero ahora, en una vez, vas a darle 4, te vas a quedar así mareado. No, ya, yo me suelo marear comiendo. Si eres capaz de ahora ganar, bachata esta tarde yo hacerlo. ¿Tú me estás diciendo que si yo gano este reto vamos al estudio? Sí, exactamente, es correcto, vamos al estudio a hacerla ya. O sea, vamos a hacer el tema de bachata, ya estoy produciendo a gusto bachata y todo. ¡Soy un gordito! ¿Ese temita? Sí. Imagínate. Porque soy gordito a mí, el sol está saliendo y tú, quiero tu luz en mi interior, yo desafino porque... Se lo sabe de memoria, cabrón. Voy a ganar solo por el disco de bachata. Se lo sabe de memoria. Eso. Ponte las pilas. Ruimán, ¿tú qué opinas de esto? De lo que acabas este de es normal. Este es normal. Sí, este es normal. Se pone como fácilmente. Yo creo que si los dos no lo comemos, que hay empate, ¿no? Habría que hacer desempate. Había que hacer desempate. Otro más. Otro más. Yo solo quiero que mires eso, porque yo lo vi antes que tú que entré antes. Estoy analizando. Son tres, bro, y tienen papas y todo dentro, que lo vi yo antes. Chiquita locura. Tienen papas. Chiquita locura. Chiquita locura. Pollo, ¿tú aguantas esto? Es un hambre que me tengo 5 horas. Can you resonate inside my bones? Don't know why I'm incapable, why you're unstoppable. Shotgun.
Imagina. Cuatro manos cerrando el kebab, hermano. Con papas fritas. Sinceramente, yo apuesto por Rimán. Yo te lo dije ya. Todo el mundo apuesta por Rimán, hermano. Hermano, no puede ser. Yo estoy atento, yo estoy atento. ¿Esto cuánto mide? Esto es más grande que. Eso es como 36,8. Hermano, mira esto. Salcedo se va a comer esto. Me lo presta. Mira el kebab, bro. Aquí tenemos al auténtico autor que hizo esto. Quiero que nos digas lo que lleva eso. Con roja, con blanca, cebolla, tomate, lechuga, maíz, queso amarillo, pollo, ternera y papas. Papas en un kebab y todo, imagínate. Son 4 kebabs en uno. 2 kilos, mo. Yo antes de que empiecen a comerse esta animalada, quiero que me digan una cosa, Rimán. Quiero que hagas así con las manos, así. Y digas cuánto crees que te vas a comer. ¿Mira? ¿Cuánto? Todo. ¿Qué habla? ¿Qué habla o no? No, sinceramente, ¿te ves capaz de comértelo? ¿Y tú, Salcedo? Yo no voy a ir de chulito. No seas fantasma, di la verdad. Yo no voy a ir de chulito. Marca cuánto crees que te comes. ¿La mitad? No, Salcedo, confiamos en ti. Aquí. Truco, salsa para que resbale. ¿Quieres un poquito de picante? Ahí tienes salsa para ahí. Te va a meter una paliza. Salcedo está pinchando ya. No. ¿Minuto qué? ¿3? ¿Minuto 3 exacto? Que vaya pinchando, Salcedo, tú no salvas nada. Bueno, yo ya empiezo ya. Yo lo llamo la segunda etapa, ¿vale? Que es cuando ya cojo ya la mancuerna. Esto me da a mí. Yo sé lo que estoy hablando, yo voy por etapas, ¿vale? A ver, Rimán, ¿qué es eso? Yo ya me comí un trozo picándolo aquí en el plato, porque tampoco. Pero mira todo lo que tiene ahí. Llegó el momento, sí, eso yo creo que eso es de cardería, como digo yo. Y ahora es cuando la cojo yo con 2 manos, que me siento yo en la obligación de tenerla en mis manos. ¿Eso cuánto es en tu estimación de tener 18,4? ¿Cuánto es eso? Te digo, ahora me siento cómodo, porque ya va siendo la medida que yo domino. Lo dijo la vida. Esto de verdad es importante, echarle de esto, porque esto resbala en el cuerpo, ¿sabes? Como la mayonesa en el cuadro, ¿no? Resbala. Yo no por nada. ¿Qué minuto va, por favor? Minuto 5, 10. Mira lo que te has comido tú. Salcedo está sufriendo. No. Y Salcedo no lleva ni la mitad. Estoy comiendo despacio para no marearme. Yo tenía nervios de la noche. A ver, pero ¿quién está haciendo el reto de comida? ¿Ustedes o nosotros? Cuando hija. Bueno, chiquita locura, cabrón. Cuidado, están aquí pidiendo allá. ¿Estás pidiendo la barra? Me doy la barriga, escuché por aquí. ¿Vas a ver agüita? Mira, palidez. Ya está blanco ya, ¿eh? Una batalla entre tú y él. Cada repetición. Yo me mentalizo, digo, aquí queda. Como si fuera un rollo de boxeo, pero ustedes diciendo palabras. No te digas, cabrón. Oye.
Me acuerdo en el reto de la hamburguesa. Me acuerdo perfectamente que. ¿Te acuerdas la hamburguesa? Igual, igual. ¿Te acuerdas? Igual, igual, está igual, estás enfocado. De los ojos. Llévate la cámara. Llévate la cámara y grábate. Grábate. Y unas declaraciones. Y te salen cosas muy aleatorias. Lavándose la cara y todo ya. Salseo, te va a dar otro baño Ruimán y encima estás en tu vídeo. No pasa nada. Hay más revanchas. No voy al baño, pero pasa a la etapa 3. Me hice truquito. Botón fuera. Vale, a ver. Oficialmente han pasado 26 minutos. Sale. Se está muriendo. Quítate la gorra un segundo para entregar la cara. Está blanco. Mío, está blanco, Salcedo. Está blanco. Yo ahora mismo estoy en. En los pilares. No, en el. Estás mal, ¿eh? Yo ahora mismo estoy en el momento Simpson, que es para dejarme dormir después de comer. Y para apuntar un Salcedo, fijo también. Tienes los ojos, niño. Ya. Me apagado, ¿no? Parece que estamos. Tienes el ojo pipa cuando sales de fiesta. Me quedé retrasado. Esto me lo llevo costando el FIFA. No, pues mira, al final te comiste lo que habías marcado. Bueno, lo marqué aquí, pero bueno, se puede decir que mira. Pero, así que por lo tanto. No, pero sí, levanta servilleta, te rinde. Pero mira lo que se ha comido Ruimán. Literalmente todo. Eso lo dejé para que. Para no humillarlo del todo. Ay, sigues comiendo. Ruimán, termínate. Nada, no te lo termines, Ruimán. No, sí. Humíllalo. Ya está humillado, cabrón. Mira la diferencia. Hermano, mira, tres trocitos. El que va entero aquí. Y todo esto. Y todo esto. Hermano, es que parece que no comí una mierda, pero sí comí, bro. ¿Tú viste el que vas aquí en persona? Sí comiste, pero no has desayunado. Llevas 2 días entrenando para tal y haces esto. Mira, hermano, y un vasito de refresco porque le apetece. Porque puede. Primero, ¿cómo lo hicieron? Con burbujitas, me acuerdo. Pues sí, amigo, hemos llegado al final de este vídeo. Otra derrota más para mi canal, pero bueno. Especialmente quería darle las gracias a Vitolo, el que no lo conozca es una leyenda urbanística, muchos equipos, lo dejemos ahí, ¿no? Si yo te pregunto a ti en personal, ¿quién es Vitolo? ¿Tú qué me dices? Una leyenda de persona. Juega fútbol, sigue jugando ahora. Pon imágenes aquí porque Vitolo tiene fotos de la selección española. Se ha duchado con Iniesta. ¿No? Sí, y con Puyol, ¿la has visto lo que viene haciendo? Sí. ¿En qué equipo has jugado, Vitolo? ¿En qué equipo has jugado, Vitolo? En Grecia, en primera división en España, en el Panathinaikos, en el Santander y sobre todo en el Tenerife. En el Tenerife, en el Tenerife. Sí, maneja las dos piernas, que es importante. Nada, yo sinceramente tengo que decir que aquí se come de maravilla, es verdad. Pero increíble. El precio, la calidad, todo, el atendimiento, increíble, sí. De verdad. Musiquita, tal, se está de puta madre. El ambiente, o sea, entras y estás como en casa. ¿Pedidos en casa? Hasta eso, es verdad. Tenéis ahí las motillos, ¿no? Para domicilio. A domicilio. Además tenemos varios en Tenerife, uno en La Puesta, otro en La Laguna. Y queréis disfrutar de buena comida árabe, esta es su casa. Es un nuevo proyecto en los que me he embarcado y estoy encantado. Yo no conocía la comida árabe, pero ojito, ¿eh? Grande. Voy a ponerle por aquí también el Instagram, por la parte de la descripción. Y nada. A ver, yo también te digo una cosa, al que vea este vídeo no le den ganas de venir. Es un poco raro, también te digo, ¿eh? Yo para comer merkeba ese de 35 centímetros, ni, que lo llevo aquí dentro ahora. ¿Lo midieron y era 35? Yo bajo ya por lo de 18,4 y ya sé la medida. Les digo, sí. Increíble, de verdad. Me queda gustísimo. Me comería otro. Pues nada, Salcedo. No tengo más que decir. Que se suscriba a todo el mundo. ¿Y cuántos likes y todo lo que voy a dejar en tus manos? Yo creo que sean muchísimos. Pero no solo por el negocio y por mí ni nada de eso. Porque son pibes que se lo están currando día a día y saben que está su casa por cuando quieran. ¡Ah, qué palabras tan bonitas, hermano! ¿Eso sabes lo que significa? Que cada uno le dé like con el corazón. Sí. El que tenga corazón y patatita aquí dentro y que lo sienta, latiendo todo el día, que le dé el botón de like. Pues mira, te voy a decir una cosa, espérate. Última palabra. Hey, somebody key. Sí, Salcedo perdió, pero. A ver, se lleva la sobra, o sea, no, lo que sobró de la pizza. Me ¿y llevo, el quema? Me llevo lo que viene siendo el quevita y exacto. La pisita de los chicos. Claro, pisita esta noche no y tal. Tanto, ¿eh? Esto esta noche yo editándolo parto en 25. Eso es la química de Messi, creo.